what may be the hottest year in history, scientists have recorded radical changes to the permafrost in Antarctica. The Pandora virus, a so-called giant virus with the largest genome size ever recorded. The crabs also display increased aggression, even towards larger predators. A striking new weather anomaly has claimed many coastlines around the world. NASA is examining these clouds to figure out... We've detected large amounts of an organic composite. So far, the sample doesn't match any of the DNA records we've compared it with. We all saw it! Those creatures coming out of the sea on that oil rig! The president has declared a national emergency... It's obvious that what we're dealing with here is a biological weapon. As of today, we are at war. It's taking their minds! I saw them walk right into the sea! Thousands of people! Thousands! The mist is gone, but the city is dead. The roads are broken. You must join one of the havens. Do not attempt to survive on your own. Hola, 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 hola. Vamos a empezar con Phoenix Point. Punto Phoenix, lo que sea. El caso es que el cambio climático nos va a matar a todos y va a hacer que los cangrejos se rebelen. Va a empezar ahora. La mayor tormenta del mundo es el temporal Gloria este que ha venido ahora, que está nevando en Murcia, no te lo pierdas. La culpa la tienen los murcianos, de alguna forma, de todo esto. Van a hacer que se rebelen los cangrejos y van a dominar el mundo, así que lo sepáis. Pues eso, espero que esté bien, está el audio funcionando, gracias a Dios. Pues vamos a empezar. He probado el juego, pero solamente el tutorial. Me va a pillar de nuevas. Seguramente va a ser muy... Nos roban el agua, efectivamente. Seguramente va a ser a lo mejor una primera partida muy patética. Es probable. Porque, no sé, no he tenido tiempo. Tampoco me ha realmente apetecido, lo cual es raro. Si fuera XCOM hubiera sido como A, pues me lo he pasado ya tres veces. Pero... no sé. Lo jugué un poquito en Navidades, el tutorial, y luego lo dejé ahí. Es extraño. Pero bueno. Lo voy a poner... Qué raro que estén las dificultades al revés. Lo normal sería que la más difícil estuviera arriba, ¿no? Lo voy a poner en héroe. Lo voy a poner una menos de la mayor dificultad. Y el tutorial lo dejaré. ¿Puedo poner el tutorial en leyenda? Cosa más rara. El juego este básicamente es XCOM, del creador de XCOM, de los viejos, de los originales. Pero fue un Kickstarter que creo que no financié esa vez, me pillaría sin pelas. Pero al principio estaba así entusiasmado por ver qué salía, pero cada vez ha sido un poquito menos, no sé. No sé qué espero. El tutorial tampoco me ha dejado las cosas muchísimo muy claras. Pero... lo más difícil no suele estar abajo. No, normalmente tú pones... En XCOM no está la dificultad mayor arriba. No importa. Lo importante es que empezar. Y pondré el tutorial y dejaré la explicación de lo que sea, pero el cambio climático y eso. Y cangrejos. Son hombres cangrejos. No sé si es que es el diseño de... los enemigos, o el diseño de los aliados más bien, lo que no mega convence, porque no le puedes ver la cara a la gente. Molaría poderle ver la cara al personal. No sé si en las armaduras de más adelante le podrás ver la cara, pero no tendría mucho sentido. Empiezas ya como bastante con armamento aparentemente bastante futurista, y mola la progresión de empezar siendo un trillas con armas reales y a tener armas futuristas luego, pero ya empiezas como en un futuro cercano a tener tecnología. No sé exactamente cómo será la tecnología del final del juego, pero imagino que láser y plasma y cosas similares tendrán otro nombre, pero vamos, imagino que la idea será esa. ¿Esto está cargando? Sí, o se ha quedado colgado. Pero ya empiezas, ahora lo veréis en el tutorial, pero ya empiezan la gente todos con, como con armadura, que dices, joder, esto es ya cosas pros para luchar contra los cangrejos. ¿Qué es esto? Creo que está cargando, eso es lo que pone aquí, pero... no recuerdo que cuando lo probé tardara tanto en cargar. Mala señal. ¿Juego?
Por favor. No me la líes ya, recién empezaré. No, ha cambiado algo. My name is Randolph Symes. Vale. I am the last leader of the Phoenix Project. If you are hearing this, I am most likely dead. But in happier news, a scarab has been sent to pick you up, and its artificial intelligence will take you to Phoenix Point. Get to it quickly and safely. A ver, al principio creo que no me dejarán... Ah, mierda. Puedo mover la cámara saliéndome de los bordes, pero... El problema es que el juego no está en pantalla completa exclusiva. Y el borde superior y el borde izquierdo no funcionan. Si lo hago milimétrico, sí. El superior tampoco. ¿Puedo cambiar esto en opciones? Está técnicamente en pantalla completa, pero es mentira. Está en sin bordes. Puedo salirme del... No puedo activar... ¿No salirme de los bordes? No sé a qué le he dado. Puede ser pantalla completa de verdad, porque esto no es pantalla completa de verdad. Está capturando el ratón, ¿verdad? Puedo salirme de la ventana. Se puede arrastrar y pinchar, pero prefería, no sé, moverme como en los otros juegos de estrategia en tiempo real, yo qué sé. Ah, y puedo girar la cámara con Q y E. Eso es como en XCOM también. Perfecto. Pues no me hace falta saber más. Lleva a personaje a este punto. Funciona un poco distinto que el XCOM moderno. Porque los personajes tienen más de dos puntos de acción. Tienen... Creo que son cuatro puntos. Es una mezcla entre XCOM nuevo y viejo. Porque... Fíjate que moverte realmente gasta unidades de tiempo, pero te lo marcan como puntos. Sin embargo, he gastado más de un punto. No podría disparar. Porque he gastado dos puntos y un cacho. No llego a tener dos puntos para poder disparar. Indicado enemigo, bla, 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 bla. Esto más o menos os lo leéis, pero... ¿Qué han visto, gente? Y tal. Selecciona soldados, muévelo aquí. Y los soldados tienen cuatro puntos de acción. ¡Ah! Y cuando detectas a alguien, para su movimiento, igual que en el XCOM antiguo. O sea, que en el UFO y todo eso. Ah, y todavía no he gastado el movimiento azul. Sin embargo, el movimiento azul son dos movimientos. Curioso. Movimiento azul es hasta poder disparar todavía. Que dispare, ni siquiera termine el movimiento. O sea, que puedo parar el movimiento en cuanto ven a alguien automático. Interesante. Porque yo lo mandé a moverse aquí, ¿verdad? Sin embargo, ha parado el movimiento el solo aquí. Dispara el arma. Y esto... Se podía apuntar de alguna forma, pero no me acuerdo cómo. Por ahora haré lo que me dice el tutorial. Cuando el soldado se queda sin puntos de acción... Entra en modo en espera y selecciona al siguiente soldado, si no, bla 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 bla, en espera. Y tengo que terminar el turno. Lo bueno es que con espacio... Ah. Tengo que terminar el turno arriba. No habrá ningún botón para terminar el turno directamente. Con spoilers como XCOM con peces. No, XCOM 2. Era XCOM con peces, que era el terror de las profundidades. Esto es XCOM con cangrejos, es muy específico. Vamos un paso más allá. Daño y partes del cuerpo. Esto es la vida, esto es la armadura, creo... y se muestra... Le han dado en la cabeza. Pues... Eso me afectaba a algo, pero no recuerdo a qué. Las partes heridas se muestran en amarillo. Y creo que te hieran partes del cuerpo, efectivamente. Provoca sangrado, así como la pérdida de fuerza y de voluntad. Seguramente que tener en la cabeza hará que pierdas voluntad, imagino. Las habilidades especiales que ofrece esa parte del cuerpo se pierden. Es como más elaborado. Tiene más cosicas que el XCOM, digamos, moderno, que simplificó muchas cosas. Ahora, de vez en cuando que eso sea bueno o no, ya veremos. Porque por lo visto, me parece que puedes exploitear muchísimo el juego.
me parece que puedes trucarlo un montón, o sea que está nivelado regular, me parece. Según dicen por ahí. Porque sí. No lo he probado realmente. Sé que había una forma de apuntado manual, pero no me lo habrán explicado todavía. Ah, sí, esto es. 360, no scope. Torso, brazo, pierna, ametralladora, brazo. El problema es este. Ah, mira, tengo zoom. Que no veo mi puntería. ¿No? ¿Tendría que haber un porcentaje de acierto o algo así? Porque esto es la vida que se espera que le quite. ¿O qué es este indicador? A ver. El apuntado libre te permite apuntar una parte del cuerpo y ver los efectos que produce la inhabilitación ahí. Esto es importante que me entere bien porque no entiendo exactamente qué significan todos los números estos. Las partes del cuerpo tienen puntos de salud y la armadura independientes. La predicción de daño se muestra en la parte del cuerpo seleccionada. Entonces esto predice que... Tiene el tío 110 de vida. Si le dispara al torso, aparentemente va a perder 90. Pero eso es suponiendo que le acierte todos los disparos o no. Y sin embargo... Arriba de su vida, pone que le mato, dispare de donde dispare prácticamente. No, mira, no, en la ametralladora no. Pero si tiene 100 de vida y le quito 80, la barra aparece como que le quito 100. No entiendo. ¿O esto es por disparo? No, no podría ser por disparo porque aquí en la ametralladora parece que no lo mato. No entiendo. Cuanto más blanca es, más posibilidades de acertar. A ver, voy a seguir leyendo. El círculo interno azul te indica dónde impactar los disparos. Cuanto más precisa sea el arma, más pequeños sean los círculos. ¿Vale? ¡Ah! O sea que depende del círculo azul. Si disparo así como muy arriba, algunos fallarán. Pero si disparo aquí, ¿aciertan todos los disparos? ¿No falla nadie, nada la gente? Lo del porcentaje de disparo, vale que era una putada. Pero vamos, se suponía que intentaba emular que esto en realidad no está... parado el tiempo, que había movimiento en la batalla y que la persona se va a estar moviendo mientras le disparas y todo eso. Esto del apuntado manual yo creo que estará muy cheto. Le dispararon el culo. Sin embargo, arriba parece que no... Está todo en rojo, no en blanco nada. ¿Qué le den? Voy a dispararle en el culo. ¡Culo! En el culo le quito una mierda. ¿Eso, el culo era su brazo? Sin embargo, se ha muerto por historia. Magnífico. Pero no se había muerto. ¿El culo era el brazo? ¿Es que la forma de los bichos es tan rara? Sí. Pero creo que fastidia el tutorial. Y tú para acá, no veo por qué no. Sí, quiero hacer el turno. Estos son los cangrejos. Estos son definitivamente cangrejos. ¿Aquí se puede personalizar a los soldados? Tengo entendido que sí. Ahora, los trajes... No dejan honestamente... Porque tienen imagen aquí abajo del personaje. Y el nombre y todo eso. Sabía que había algún problema con la cámara. No me he puesto a mirar si estoy tapando algo. Estoy tapando las vidas de la... O sea, los caretos de la gente. Ni me he parado a comprobarlo. Así estoy un poco mejor. Pero... Que aquí abajo... Están los caretos de la gente, pero... Tú los miras en el juego y son indistinguibles. Y no puedo acercar tampoco más la cámara. Esto es toda la cámara que puedo acercar. Objetivo, elimina a los enemigos. Creo que ya me han puesto por mi cuenta. Vale. Estoy flanqueando a uno. Y me cuesta dos movimientos, lo cual podría luego disparar otra vez. Pero como flanquear aquí no sé si sirve de nada realmente, porque como puedo hacer esto en todo momento y apuntarle a donde yo quiera... ¡Wow! Este arma además es súper precisa. Le puedo hacer cholazo garantizado. Luego tendré que defenderle con el otro, pero...
Si esto gasta realmente 2 puntos, no está muerto, no contaba con eso. Eso es un problema. Si yo intentara disparar... Confirming target. No a ese enemigo. A ese enemigo. Sigo sin entender si se va a morir o no se va a morir. El caparazón debería tener mucha resistencia. Espera. Creo que ya lo entiendo. Esto es la vida que tienen las tenazas. Que si los disparo aquí, las voy a deshabilitar las tenazas. A ver, lo que pasa es que el tío este va a cobrar, yo creo, quiera o no. Porque... Uno por lo menos se va a quedar vivo. Contando con que yo pueda matar a esta unidad. Voy a intentarlo. Le jodió las tenazas, pero está bastante muy vivo. A lo mejor voy a tener que recular con el otro. Ah, ¿eso es el escudo? Ah, ese es el escudo del brazo. Vale, el pues el caparazón. ¿Qué demonios? ¡Oh! Caparazón, pensarías que tendría más defensa. Está desangrándose y tiene 2 menos de voluntad este enemigo. Imagino que será el que menos quite ahora mismo. Podría rematarlo o podría intentar disparar a su amiguito. Al torso, sí puede ser. ¡Oh! ¡Guay! Lo malo es que voy a cobrar, pero bueno. No se ha desangrado del todo. Ojalá se hubiera desangrado del todo. Caca. Vale, tranquilo. Oye, te estás pasando un montón. No esperaba que me fuera a pegar 3 veces con menos voluntad y con desangramiento. No te voy a mentir. Pero véngate. Si ya no hay más enemigos, vámonos. Pero el tío ha cobrado hasta en el carné de identidad. La primera vez que jugué el tutorial no lo hice así. Moví a la gente a distintos sitios. Y digo... Y tenía una crítica del juego que digo... Me parece que los enemigos quitan demasiada poca vida. Que son un poco inútiles, por lo menos al principio. Pero no. Sí quitan vida, sí. O que los aliados tienen demasiada vida. Pero... Vale, no es el caso. Por lo menos aparentemente ahora mismo. Ya veremos. Luego creo que hay otra misión que ya ni siquiera llegué a jugar de tutorial. Con más cosicas. Entra en el vehículo. Y tú también. Va a costar acostumbrarse a que haya 4 puntos de habilidad. En lugar de que de 2 y cómo funciona lo de moverse y todo eso. Misión completada. Y el negro no ha muerto, pero casi. Así que eso está bien. Cantidad de puntos de habilidad, 2. No sé qué significa eso, pero vale. Y debería haber otro nivel de tutorial mínimo por ahora. Quiero hacer el tutorial y... que me dejen un poco de libertad, por lo menos hacer una misión real. Que no sea de tutorial. Hoy, mínimo. If you are hearing this message, an alert has been triggered and you will need to clear out the enemy forces. There may be others who receive this signal. Help them if you can. Ah, vale, no, este tutorial sí que lo hice. Good luck, operatives. Symes out. Vale. Esto era lo del inventario. ¿Son los 2 mismos soldados de la otra misión? Creo que sí. Por lo menos el negro se ha curado. No gracias a mí. El inventario muestra lo que lleva el soldado, etc. El rifle este. Y esto que son cargadores. Guay. Ven acá para acá. Y coge cosicas. Ah, sí. Vale, este tutorial me explica... Granadas, que esto va a ser importante para mis intereses. Y botiquines, que un poco menos. Mejor granadas.
Jack. Ah, no, coger a esta. ¿Y esta nos equipa a movidas? Pues vámonos. Fin del turno, toca cobrar. ¡Qué fresco! Torso deshabilitado, cabeza jodida. Los efectos de estado son bonificaciones y penalizaciones. Estoy sangrando, creo. Y eso es todo. Y para curar el sangrado hace falta botiquín, que es lo que me querían explicar. Tú. Granada. Pues granada. Ah, que venga para acá, digo, no le vayas a tirar la granada al liado. Lanzar granada a los dos enemigos. Y esto será lo que haremos a partir de ahora en el juego, lanzar granadas a todo. ¿A qué creador de personajes? Si es que no lo sé. Pero es que fijaros, no se distinguen los personajes, nada de nada. Salvo que esta se está desangrando por lo demás. Usar botiquín en aliado. La interfaz todavía, tener que ir ahí abajo, tiene... ¿Se pueden utilizar las teclas numéricas para hacer las acciones? Porque en principio no lo parece. Nuevo amiguito. Ah, que tiene jetpack. Lo único. Creo que tengo que utilizar el ratón para moverme por la interfaz todo el rato. No puedo darle a 1, 2, 3 como solía hacer en el XCOM 2, vamos. Esto requiere... tiene... puntos de habilidad, que tiene 6. Cada soldado, posiblemente. Ok. Algunos tutoriales solamente los leo un poco por encima y seguro que luego eso va a ser malo para mis intereses, pero bueno. Al menos las granadas no van por cuadrícula, en realidad sí. Si te fijabas, aparecía como una cuadrícula cuando lo lanzabas. Estas decisiones de mierda yo no las haría en el juego normal. Pero bueno, el juego me manda donde le apetece. Ah, que ese tío está en guardia. La guardia aquí funciona de una forma distinta. O te pones en supervisión o como se llame, pero te puedes quedar a recibir disparos. Y todos los que... y si disparan a alguien, todo el mundo le dispara de vuelta o algo así. Supervisión. No veo el icono de supervisión. Pero ya me lo mostrarás. Ah. Guardia. Se puede ver la información de los personajes seleccionando en ellos. Vale, esto es. El torso está deshabilitado. Lo cual no sé qué sirve. ¿Me quitará puntos de salud totales? Supongo. Tampoco me quedan hiper mega claras las cosas ahora mismo. Por ahora sí a todo. Y ya veremos. Ataque successful. Ojalá se pudiera acercar un poco más la cámara. Parece como que estoy demasiado lejos de la acción, ¿no? Y ahora el tutorial. Lo bueno del tutorial es que es medio libre. Ahora ya es. Elimina a los enemigos. Apáñatelas tú como veas. Pues supongo que tú te puedes encargar del mamarracho este de aquí. Posiblemente. Tienes mucho menos movimiento tú, ¿eh? Vamos a flanquear ligeramente. Ah, tu disparo cuesta 3. Supongo que me vale. Porque disparas granadotes. Eso hubiera sido bueno saberlo antes.
Tú, podemos pegar con la culata del arma. A lo mejor puedo matar a uno de ellos con la culata. Al otro. Quiero golpear al otro. ¿Cómo golpeo al otro? A ese. Guay. Y otro culetazo más. A la barrera le va a hacer poco. No dispares al escudo, dispárale a los huevos. Ah, pues la otra no ha hecho falta. Guay. Los números uno. Y hemos conseguido a otro tío. Que luego espero que le podamos cambiar los nombres. Y que estén heridos en el tutorial probablemente no signifique no valga para nada. Me gustaría que me explicaran las clases de mi gente y todo eso, que todavía no las comprendo. Sobre todo por los simbolitos, pues son así como cuadrados. Y ahora mismo no los asocio con nada. No sé, demasiado XCOM para... de repente aprenderse nuevas clases y nuevas cosas. Was founded on October 24th, 1945. The Second War to end all wars was over. But there were those who understood that we could no longer afford to think in terms of nations and empires. For a time, the Phoenix Project successfully navigated the political conflicts of its era. That was our golden age. Phoenix Project operatives scoured the world for clues. ¿Ya tenían esas armaduras? Even the heavens were not off limits. But out there, on the far side of the moon, began our downfall. The failure of the Phoenix 2 mission exposed us to our enemies in the UN, stripped of resources and scattered to the winds. We were reduced to a secret, a memory. When the Pandora virus woke up, we should have been the first line of defense. When huge clouds of mist appeared over the sea, when people started vanishing, we should have figured out what was going on. And when those people started coming back, changed, hostile, alien. We should have been ready to fight, but we failed. The ecosystem started to change, imperceptibly at first, then faster and faster. Three factions arose. New Jericho, trying to restore order and purity. Sinedrin, hoping to build a world without hierarchies. And the Disciples of Anu, a new syncretic religion dedicated to adaptation and biological change. O sea, at war with the world and at odds with each other, these factions cannot find a way forward. Now the mist is returning and armies are rising from the sea. Without the Phoenix Project, humanity will fall. It's time to rise from the ashes. Estoy ligeramente delante de algunos subtítulos de los principios de las frases. Me acabo de dar cuenta ahora al final del vídeo. Básicamente hay tres facciones. Los unos que quieren restaurar el orden y la pureza humana. Los nazis, los hippies y los follacangrejos. Y habrá que decidir de quién nos hacemos amiguito. Y eso, pues ya está. Eso es básicamente la idea. Y en el mapa hay cosas que hacer que no he leído. Seguro que no era importante. Información de la base. Todo eso es una fortaleza, bla, 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 bla. Ah, tienes que reparar el vehículo. Reparar instalaciones. Cuatro cosas que no sé lo... 45 cosas. Materiales y tecnología. Oh, no. El alimento sirve para contratar a soldados. Por lo menos no es dinero. Pero vamos perdiendo 4 de alimento cada... no se sabe cuánto tiempo. Imagino que si llegamos a 0 es malo. Podemos tener hasta 8 soldados y solamente tenemos 4 ahora mismo. ¿Puedo ver mis soldados? ¿O personal de la base? No me dejan, estamos en tutorial todavía. Vamos. El mapa del mundo mola bastante. Además, si te fijas, no coincide con el mapa del mundo real. La mantícola es una nave de transporte de soldados y de exploración del mundo. La tripulación se muestra en la barra
de la nave en la parte inferior de la pantalla. Aparecerán con el icono de la casa de soldado. Lo que pasa es que no sé todavía los iconos qué son. Imagino que estos son francotiradores, estos son los pesados y estos son normales. Creo. Envía hasta un lugar sin explorar, etc. Pero fijaos en el mapa del mundo. Italia está medio inundada. España no coincide realmente del todo, aunque casi sí. Las líneas marítimas porque calentamiento global. De hecho, América, claro, también está distinta. Esto aquí no está así. Oh, wow. Sudamérica están jodidos. Pues eso. Que vamos a interrogación, que esto sigue siendo tutorial, aunque parezca que no. Los lugares de la geovista que estarán explorados aparecen con un símbolo de interrogación. Esto es la parte del juego que menos comprendo. Porque vamos a tener que ir de evento a evento y no sé cómo va esta movida. Necesitaremos al menos un soldado en la nave para poder explorar. La exploración lleva tiempo y puede que te tenga una emboscada, así que ten cuidado. Pues bueno. Y tenemos un pesado, un francotirador, supongo. Ah, sí, mira. Pesado, francotirador... Asalto y asalto. El máximo grupo parece ser 6 personas solamente. Lástima. Esperaba combates más tochos. Rollo XCOMs antiguos. Con 20 personas. Pero eso a lo mejor soy solo yo. Eso ya es menos estrategia y más... liar la parda. Pero vamos para allá. Sitio de búsqueda, vale, hay recursos. Nivel de amenaza baja, nivel de luz de día y enemigo pandoriano. Los pandorianos creo que son los cangrejos, para que nos entendamos todos. Elimina a los enemigos para conseguir las cajas de recursos. ¿Puedo no hacer la misión? ¿Puedo cancelar? Pero... imagino que me obligan. Supongo... mira, podemos conseguir... miel de abeja, engranajes y productos de Apple. Vamos para allá. ¿No eliges tú dónde establecer la base? A lo mejor si he hecho el tutorial no, pero yo pensaba que usualmente sí eliges tú el lugar donde estableces la base. Podríamos empezar una partida nueva a lo mejor sin hacer el tutorial. Si veis qué tal, pero esta misión realmente creo que también es de tutorial. Y no la he hecho todavía. Así que si hay alguna cosa que me tengan que explicar, prefiero que me la expliquen ya. Porque creo que el tutorial no ha terminado. Creo. La nave es demasiado moderna, demasiado bonita para que esté el mundo dominado por cangrejos y las ciudades destruidas. Es un poco raro todo. Vale, esta es la zona de huir, supongo. ¿No había una misión en la que ibas con 6 personas? Esa me la he perdido. Yo creía que era de tutorial también. Creo que normalmente eliges tú... dónde poner tu base, pero ahora mismo... vale, esto creo que es donde respawnean enemigos. Tendría sentido el símbolo, ¿no? Zonas por donde vayan a venir. Pero si eso es así, les podemos hacer emboscadas. O algo similar. Elimina a los enemigos y consigue las nueve cajas. El pesado puede volar, lo cual se me hace extraño. El francotirador... ah, mira. La armadura del francotirador... es... ¿cómo se llama el de Star Wars? El negro, macho. Es igual. El amigo de Han Solo este, joder. Se me ha ido el nombre. Pero es exactamente igual el tío. El francotirador también cuesta 3 disparar el arma. Y supervisión... a lo mejor estos son los que tienen... los únicos que tienen supervisión, no. Todo el mundo tiene supervisión. Por ahora, como creo que no hay enemigos, podemos saltar. Y ya está. ¿Algún sitio? Por aquí van a salir enemigos. Vamos a golismear. Lando. Es igual que el Lando. Lando Calrissian. También podría haber subido por la caja esta. He perdido voluntad por saltar. He detectado enemigos.
Pero no sé... Ah, ahí a tomar por saco. Vale, ya hay enemigos en el mapa del mundo, lo cual tiene sentido, tenía que haberlo anticipado. ¿Qué le vamos a hacer? El francoteador no sé cuánto rango tendrá. Y si tengo posibilidad de subir aquí arriba porque me gustaría... Ah, vale, puedo moverme hasta aquí. Digo, no tengo límite de movimiento, ¿no? Es que estoy en la zona... Está en la zona gris. ¿No hay ninguna forma de subir para arriba? ¿A este tejado? Ah, sí. Escaleras justo en el peor sitio. Por ahora vendré para acá, supongo. Voy a posicionar a la gente y luego ya veremos. ¿A quién has visto? ¿A quién has visto? A otro más allí. Pues si van a venir refuerzos, esto es una guarrada. ¿Y no tienes cargadores de munición para recargar, francotirador? ¿Ni tú tampoco? ¿Ni tú tampoco? ¿Ni tú tampoco? Se han venido con las balas justas. Eso es malo. Nadie tiene cargadores para recargar. Vaya por Dios. Ea, tú vete a la cobertura esta que te dije. Total, no tienes tiempo para disparar ahora mismo. Y nadie va a tener, están demasiado lejos la gente. ¿Cuánto es mi rango de disparo? ¿Puedo disparar donde me salga de los huevos? O sea, supongo que podría, pero... El problema es que voy a fallar lo más probable. Pero a lo mejor no. Claro, es que como no va por porcentaje, es extraño, es... Fijarme la cantidad de espacio en el agujero que ocupa el enemigo, supongo. O podría quedarme en guardia. La guardia... A lo mejor me da una idea más aproximada... De cuánto es realmente... La zona útil que tengo, pero... ¿Por qué no ponerlos en guardia, no? ¿Habrá penalización de disparo? Es que no lo sé, el juego no me lo ha dicho. Desde la punta del mapa, ¿por qué no? Guardias hiper lejanas. Ah, mira, me muestra lo que están vigilando los aliados. Pues tú también. Ya veremos a ver esto que ocurre luego. Si das al rodar del ratón, ¿aumenta o disminuye el cono de la guardia? Ah, pues luego lo pruebo. ¿Estás dentro de la zona de guardia? Aparentemente no. Pues siento que he desperdiciado turnos ahí. Se ha volatilizado. ¿Que alguien pase por mis zonas de guardia, por Dios? Y si lo llego a saber, disparo. Quedarse en guardia es inútil, aparentemente. Y francotirador, cómo me gustaría que pudiera dispararle a la gente. De hecho, creo que lo voy a hacer. Ah, los francotiradores tienen el circulico más pequeño. Y su traje mola bastante más que la de los soldados normales. Si puedo a la cabeza, a la cabeza. Eso no es estar muerto. No me parece bien. Creo que al tejado no voy a poder subir. Y imagino que respawnarán enemigos en estas misiones. Debería coger las cajas. Que para eso hemos venido. A ver, debería disparar con la otra gente, pero bueno. Prueba. Tenemos más distancia de la que esperaba. Ahora. ¿Quién quiere llevarse... un bombazo? ¿Me hace falta realmente mucha puntería con un lanzagranadas? Vamos a probar. ¡No!
Creo que tienes que proteger las cajas, no cogerlas. ¿Están queriendo destruir mis cajas? Yo, es que como en XCOM tienes que ir a por ellas, o si no los enemigos se las llevan y eso. Esto no sé por qué brilla. Había supuesto que era así. Entonces esto de aquí son... ¿zonas para que los enemigos se lleven las cajas? ¿En lugar de yo tener que salir con ellas en esta zona de huida? ¿Hay alguna explicación de esto en alguna parte? ¿Rollo poder mirar mis objetivos? ¿No? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No sé, espérate, ¿y quién me queda? Vamos a rusear con alguien. Voy a intentar ponerme al lado de alguna caja y a ver qué ocurre. A ver si en el siguiente turno me dice que interactúe con ella de alguna manera. Y así nos quedamos. Los objetivos son arriba a la izquierda ya, pero pone cajas protegidas 9 de 9. Pero a lo mejor es protegidas por los enemigos y tengo que cogerlas yo, no sé. Hay un tío que es invisible. Y no tengo la más mínima idea de dónde pijo está. Intercambia, recoge o suelta objetos. ¡Ey! ¡Tengo una granada! ¿Eso por qué no me lo habíais dicho antes? Ah, que la tengo aquí en el inventario. Esto cambia las cosas. Este tiene una pistolita. Y este tiene nada en absoluto. Vale, miré justo el inventario del que no tenía nada extraño. Pues... vamos a golismear. Lo voy a utilizar de explorador. Vas a venir aquí a ver si vemos al tío ese que ha desaparecido. Y no sé por qué pierdo voluntad cada vez que vuelo. Tío, si tuvieras el poder de volar, yo me emocionaba y ganaba voluntad, no la perdía. Vas por los cielos como un aguilucho. Solo hay 3 enemigos en la partida, me parece poco. ¡Ey! Vale, creo que me está robando las manzanas. Creo que está aquí y está haciendo algo para robarme las manzanas porque eso está más bajo de lo normal. Ok, entendido. ¿Y nadie lo ve? ¿Quieres subir al tejado tú un día de estos o no va contigo? ¿Y cuando estaba detrás del árbol este no lo veía? No me acostumbro a los controles todavía. Vamos a venir para acá y luego subimos arriba. Pero espero que tú tengas más visión que los demás. Aunque claro, como no hay niebla de guerra realmente, no sé la visión que tiene la gente o si es realmente un factor a tener en cuenta. Es raro, tengo que acostumbrarme a las movidas. Tú... no ves... con esto no podemos interactuar entonces, o sea, simplemente tengo que defenderlas. Vale, pues vamos a lo suicida, total. Lo peor que puede pasar es que resultéis heridos. Y ahora mismo todavía no os he puesto nombre, así que me da igual. Rusear al enemigo. Lo he puesto en espera porque darle al espacio no es confirmar acción. Es poner en espera, pero creo que lo puedo cancelar. Ah, menos mal. Ah, mira qué bien. No me comprometo a dejarlo en espera. Salvo para terminar el turno. Por lo menos eso no está mal. Míralo, sí que está robándome las manzanas. ¡Ey! ¿Qué es eso? Pequeñín. No entiendo tu símbolo, pero me parece inquietante. ¿Podemos matarlo solo por si acaso? A lo mejor es algo que ha invocado el grande. Ready to fire. A lo mejor acertamos. Le hemos roto una pierna, pero creo que le va a dar igual. Y tenemos que ir a por ese de ahí arriba. Creo que esas manzanas me voy a despedir de ellas, pero bueno. Por ahora, aparentemente, tenemos recursos. No tengo ángulo ni de coña. Francotirador. ¿Tú podrías llegar a ver a ese?
No en este turno, pero para el siguiente. Parecen ofensivos, sí, los más... Estos son bichos mutados extraños. Los que parecen más inocentes luego son los más cabrones. Es como un dinosaurio de estos que abren así la boca así. No, gracias. Parece una planta venenosa. No me fío yo del bicho ese, pero también tengo que vigilar al otro mamarracho. Voy a moverme a posiciones suicidas. Parece que son pocos enemigos de todas maneras. Aunque sea me quedo en guardia. La ruleta de ratón sirve para subir para arriba y para abajo. No puedo yo cambiar esto. Si veo a alguien, bien. Y si no, pues nada. Tengo 7 puntos de habilidad y supuestamente me cuesta 3 puntos de acción y 2 de voluntad, pero tengo 7 de 7, estoy en medio. Tengo 7 de 7 y he volado 2 veces. He debido recuperar la voluntad en algún momento, pero no sé. Macho, es que el pesado es muy lento. Si no, me voy a volar por ahí. Con T y G. Probaré más adelante. A ver si consigo salvar las manzanas, pero no cuento con ello. ¡Ey! Está pasando de las manzanas. Y lo he visto, pero el ángulo era una mierda. Voy a cobrar. ¡Se cura vida cuando me pega! Míralo. ¡Oh, no! ¿Lo veis? Los más pequeños iban a ser los más cabrones. Lo sabía. Me está controlando mentalmente. Me está dando un abrazo. ¿Ves? Y cuanto más pequeño, más cabrón con estas cosas. ¿Puedo disparar 2 veces? No. Está justo en el ángulo muerto del ojo. No debería dispararle a mi compañero, ¿verdad? Esto va a salir mal. He dicho, fuera. Menos mal. Menos mal. Vale, qué hijo puta. Oye, francoteador, no ves a este tío. No me has visto a casi nadie. A lo mejor tenía que haberme acercado y pegarle cuerpo a cuerpo. Lo he pensado, pero preferí jugármelo a matar a mi compañero. ¿Ah? ¿Puedo recuperarme la vida? A ver, si te disparo así de cerca, ¿la explosión me dañará? No lo sé, pero te voy a pegar una colleja. De mientras. Y ahora sí, moriremos los dos. Me da igual que la explosión me haga daño. La explosión no me hace daño. Interesante, pero falsísimo. Ha sido fácil, ha sido extremadamente fácil. A ver el resto de las misiones cómo se dan. Y a ver cómo consigo nuevos tipos de soldados. Y cómo contrato, y cómo cambio de nombre a la gente, y de clase, y esas cosas. Creo que había hasta clases combinadas y eso. De guaje despejado. Pero ahora sabemos que nos pueden controlar mentalmente los alienígenas. Cangrejos. Y tienen bichos que te chupan la cabeza. Tienen abrazacaras. Eso nunca es buena cosa. ¡Oh, Dios! ¿Tendrán algún cangrejo que sea similar a las... a estos, macho, a las crisálidas? Pues como tengan algún cangrejo crisálida, dejo el juego. Prefiero... no. No. Me voy a casa a llorar. Es que no. No quiero más crisálidas. Digo como las antiguas, que así... ¡eh, todos zombies! ¡Yu! Cuando completas una misión, los objetos... bla, bla, bla... sí, suministros es igual a bueno. Los soldados se fatigan durante el combate y pierden un punto de aguante por turno. Hasta un máximo de 10 por batalla. Tienen puntos de aguante. Cuando el aguante se reduce por debajo del 20%, recibirá una apreciación de un punto de acción en la siguiente batalla. Si tienen poca voluntad, es malo.
Descansando en la base recuperan. Siempre cuando haya alojamiento y enfermería. Mientras estamos volando por ahí de misiones, no están descansando. Tienen que volver al geoscape, a la base. Uf, vale. Vale. Ahora, esto es lo que me interesaba a mí. Puedes referir soldados. O sea que puedo tener varias bases. Puedes personalizar las apariencias y las voces de los soldados. Esto es lo que me interesaba. Guay. Personal. Estos son los únicos que tengo ahora mismo. Les puedo equipar granadas y movidas, supongo, ¿no? ¿Y cómo investigo? Puedes equipar o producir objetos al instante en los huecos que... Puedes equipar o producir objetos al instante que estén en los huecos. Listo. Usando los botones cosas. Hay distintas piezas de armadura para cada parte del cuerpo, vale. Monturas. Hay equipo especial que solo se puede fijar a las armaduras correspondientes. Que sí, cosas que ahora mismo no me valen de muchísimo. Casco golem, casco... ¿Ves? Pero esta es la armadura con la que empezamos. Es como muy tocha y futurista. Aparte, ¿tienes cara? ¡Ey! ¡Tienen cara! Te juro que pensaba que no tenían cara, que siempre tenías que tener equipado algún casco. Vuélvetelo a poner. Pero es que como siempre están tan... fortificados, tan armados, pecho lobo. Tendrías que empezar con algo así a lo mejor. Un poco menos... aunque parece que estás desatascando a lo mejor cañerías con el uniforme este, ¿vale? Que estás metido en las cloacas. Pero no sé cómo empiezas con tanta armadura y tanta historia. Parece que has empezado ya en el final del juego, madre mía. ¿No? ¿Tal vez? Oye, no tengo jetpack. No tengo jetpack si no te pongo la armadura, vale. No sé, ¿no? Hay botón de editar a los personajes, ya lo sé. Ahora los edito. Pero quiero golimear primero. Ah, esto es todo. Hay objetos que solo pueden utilizar ciertas clases. Interesante. Ah, la munición de sus armas y eso. Vale. Vale. ¿Y solamente hay tres clases? Imagino que habrá más clases luego. Tienen límite de carga. Tienen el límite de cosas que les puedo poner. O sea, que si les quiero poner cargadores... los cargadores son limitados. Les puedo poner más del... sí. Puedo hacer que vayan sobrecargados, los cuales le quitarán unidades de tiempo. Esto es como en el juego viejo, como en el juego clásico. Vale, entendido. Pues vamos a editar gente, pero si lo edito, ¿le veo la cara? Sí, le veo la cara. Complexión, hombre, mujer. No te creas que se diferencian muchísimo, cambian los brazos. Uf, el nivel de personalización va a ser bastante menor que el XCOM, que estamos acostumbrados. Ah, por lo menos hay color de pelo y esas movidas. Ponme un desplegable. Ponme un desplegable para verlos todos a la vez en lugar de tener que ir pasando uno por uno. Como idea, estaría guay. ¡Ah! Ponme un desplegable. Por lo menos se les puede poner color a los soldados. Que quedaba muy soso todo, grises. Es que los colores por defecto además es que son muy tristes. A ver si llego al 1 sin pasarme. Me pasé. Lo he vuelto a hacer. Son 16 colores. 15, de hecho. Así no se distingue la gente. Habría que ponerles un poquito de color, pero... bueno, hay alguna coseja. Hay camuflajes. Y... a cuadros escoceses. Que es la opción acertada en la mayoría de situaciones. Pero...
Ojalá un poquito más de libertad. ¿Puedo cambiarle el nombre? Sí. Tenemos 4 soldados solamente. ¿Quién quiere ser el tío este tocho? 1, 2 y 3. El que se lo pida. ¿Y qué nombre le pongo? Yo. ¿Qué nombre le pongo? Aunque la personalización va a ser limitada o nula. Además va a estar siempre con el casco, así que tampoco va a haber mucha personalización. Podéis decir qué color queréis. Eso es todo, amigos. Hasta luego, señor inexistente. Que... Malgus... ¿Qué nombre te pongo? ¿Tu nombre y ya está? ¿Y quieres algún color en particular? Robetta. ¿Algún color? ¿O algún diseño de armadura? Yo creo el tercero. Si está bien rojo con azul. Me pasé. Rojo con azul. ¿Hay otro azul distinto? ¡Nope! Hay un azul celeste. Queda peor. Poquitos colores. Parece del... No, digo, iba a decir parece el Barça, ¿no? Parece... No sé qué parece. Parece algo raro. ¿Quieres cuadros escoceses o alguna cosa? Tampoco se nota demasiado, pero... Por lo menos ya es más interesante que antes. Tengo una idea. Así, clarísimamente. Perfecto, entrenamiento. Creo que tengo que entrenarte. Oh, vale, hay entrenamiento también. Lo que pasa es que como estaba, se me la han dado construida ya. No he construido yo las instalaciones ni nada. Los soldados pueden aumentar su fuerza, fuerza de voluntad y velocidad, así como conseguir nuevas habilidades gastando puntos de habilidad. ¿Ok? Si un soldado usa todos sus puntos de habilidad, puede usar los de Fénix, ya que son comunes para todos. Esto es como los entrenamientos avanzados del XCOM 2. Los soldados solo pueden conseguir habilidades de nivel de su nivel o inferior. Al llegar a nivel 4, pueden especializarse en una clase adicional. Esto es interesante. La última fila muestra las actitudes personales con las que nació el soldado. ¿Qué última fila? A ver, sorpréndeme. ¿Cómo que la última fila? ¿La fila 7? Pero está bloqueado. ¿A qué se refiere con la última fila? ¿Esto? ¿Puedo aumentarle los puntos de habilidad? Pregunta, ¿cuántos puntos tengo? ¿Y mis puntos? ¿Cuáles son mis puntos? 13 puntos de Fénix y 50 de soldado, wow. Son bastantes. Velocidad son unidades de tiempo, básicamente. Fuerza de voluntad. Voluntad. Y fuerza. Es el peso que puedes llevar. El daño son las armas. A lo mejor también el cuerpo a cuerpo lo influye la fuerza. Es el peso que puedes llevar. Interesante. Me hará falta peso con el pesado. Pero veamos habilidades. Golpes de cuerpo a cuerpo más mejor. Hombre, si puedo volar al lado de una unidad, el golpe cuerpo a cuerpo cuesta solamente uno de tiempo. Podría ser interesante. ¿Consigue dominio de los rifles de francotirador? ¿Francotirador pesado? Ahora mismo solamente puedo utilizar estas habilidades del 2. Armas pesadas, armas fijas... ¡Fijas, ay! Y mochilas propulsoras. ¿Podría ser francotirador pesado? Consigo una nueva clase secundaria, pero no sabemos cuáles son las clases secundarias todavía. Cosas explosivas tiene buena pinta. Adorar al sol. Y esto debe ser bueno. Hacer furroda. Y no las estoy leyendo realmente, pero bueno, estoy solamente fijándome en los simbólicos. Lo de cuerpo a cuerpo a lo mejor podría ser interesante pudiendo volar. Más sigilo y menos 2 a la velocidad. Ya tienes muy poca velocidad, hombre de Dios. ¿Y desde cuándo un ladrón tiene poca velocidad?
Bueno, si vas escondiéndote... Creo que le voy a poner el puño. Puñetazo. ¿Por qué no? Y te voy a poner más peso. Y si puedes ser un poco más de velocidad, que eras un poquito lento. Y un poco de todo. Estamos de oferta. Si gasto un punto fénix tampoco se nota, ¿no? Y así redondeo. Ahora ya está. Puedo volver, puedo cancelar en cualquier momento. No tengo que confirmarlo en ninguna parte y puedo descliquear la habilidad. No, la habilidad ya está investigada y ya está investigada. Guay, pues felicidades, te he gastado puntos. Investigación, ahora veré a los restos de soldados. A veces te ponen habilidades inútiles para la clase. Ya, si es lo que tiene, es un poco la suerte. Los proyectos de investigación son fundamentales para mejorar las posibilidades de pasarte el juego, para aumentar la velocidad de las investigaciones. ¿Cómo que son fundamentales para mejorar las posibilidades? Las investigaciones son críticas, siempre. Son obligatorias para pasarte el juego. Usualmente, no sé en este juego cómo irá, pero... Para aumentar la velocidad, construye más laboratorios. Investiga análisis atmosférico. Investigaré lo que quiera yo. Vale, no tengo más opciones. Brote de niebla. La niebla parece que es donde salen los bichos. Investigar. 6 horas. Magnífico. Pues vale, sigamos personalizando a la gente. ¿Quién había dicho el segundo? Mr. Kimon. Corrió más. Ah, también puedes asignar aquí a qué avión. Ah, mira, es el francotirador. Ósala. Personalizar. Ay, verdad, es el... Se me olvidó cambiar la cara al otro, pero bueno. Así se queda. Es Lando Calrissian. Ahora, tanto quería el francotirador. Puede que haya más francotiradores eventualmente. Todo rosa. Perfecto. El mote se lo puedo poner yo si quiero, ¿no? O sea, no es que tengan mote realmente, sino que el nombre era así. Mr. Kimon, más conocido como Lando Calrissian. ¿Cómo se ponía? Ah, mira, puedo ponerte el color del pelo. Espera, espera, espera. Tampoco es que haya muchas opciones. ¿Hay verde fosforito y no hay rosa? De hecho, ¿no hay rojo? Ah, mira, rojo sí que hay. No hay rosa, pero te lo voy a poner verde fosforito. Y la armadura rosa. Para infiltrarse bien. ¡Si es que hay! Ah, sí. Fantástico. Parece de plástico. Parece... una figura de acción un poco rara. ¿Te puedo poner algún diseño de armadura para que no sea todo tan igual? No. Se parece que está pixelado, que está censurado. Cuadros escoceses siempre es una buena opción. A tomar por saco. Pelo negro, jo. Aunque así es un poco más blando, pero... Es que el rosa y el verde seguro que pegaban muchísimo, que en realidad va a salir con el casco. Cosa más rara de hombre. Felicidades, a entrenar. ¿Qué quieres? No tengo más opciones en la primera barra. Ojalá hubiera siempre dos opciones. El coste de supervisión, no puedo ponerte más puntos de acción porque no has subido de nivel. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Especialista a corta distancia con el francotirador, creo yo que no. Pues eso. Te aguantas. Siguiente soldado. ¿Quién queda el tercero? Pero sí, el rosa es como muy de plástico. ¿La fuerza también te sube la vida? Ah, qué bien. Luther, pero han pedido también... Auron quería el francotirador, pero el francotirador se lo ha dado a otro. Ah, mira, tú sí que puedes entrenar. Pero no tienes puntos, así que no puedes entrenar. Podría subirte de esto, pero no. No te lo mereces.
Auron. Auron, te pongo a alguien, ya que lo dijiste tú el tercero, o solamente tenemos 4 soldados. No sé si puedo contratar a más, ahora que lo pienso. ¿Te pongo a alguien o te esperas a que haya otro francotirador? Por orden de llegada. Las habilidades no son muy extremadamente interesantes. Que esté viendo, vamos. No cambian mucho la forma de jugar. No hay ningún asalto con escopeta. Quiero un tonto con escopeta. O un tonto con escudo, una de dos. Me da igual en verdad. ¿Te da igual tener un francotirador o tener uno normal? ¿O tener soldado o no tenerlo? Es la pregunta. Pues la gente que ha llegado después, Power ya no te toca. Creo. Sí, no, porque Luz era pedido. Y no sé cómo se pronuncia, también. Me espero a francotirador, pues eso. Y tengo que ver si puedo contratar más soldados, que todavía no lo sé. Imagino que podré. Gente. Luther. Si queréis algún nombre en particular, lo decís antes de que sea demasiado tarde. Entrenamiento, no se puede entrenar aquí. Las caras, no he mirado tampoco si hay muchas caras muy distintas, pero... os vais a quedar como salgáis, si es que, total, como tampoco se van a ver. Si queréis color de algo o alguna cosa... puede ser el vello facial luego en los hombres. I'm prepared. My turn. What's the plan? I can make a difference. Let's show them what we can do. Receiving. Ready, willing and able. Claro, aquí distintos Ready. Idiomas no hay. I can make a difference. Vamos, no sé, esto habla como en ruso, pero en inglés. ¿Qué colores? Morado y verde. No sé para qué os dejo elegir. La democracia, un error. Con el casco. El casco es rojo por algún motivo. Y el diseño de armadura será genérico. ¿Por qué las botas son rojas? Y el casco. Y las hombreras. ¿Por qué no 3 colores a falta de uno? Fantástico. Siguiente. Se están guardando los cambios, ¿verdad? Sí. El cuarto que pidió. Hick, Jig 177, si quieres otro nombre, dilo rápidamente. ¿Y qué colores? ¿Y quieres? ¿Cómo de barba quieres? ¿Por qué la primera barba tiene dibujicos? La pregunta es: ¿cuántas patillas quieres? ¿Todas estas? Claro que quieres. Espera un momento, espera un momento. Venga, no hay un afro, siempre tiene que haber un afro. ¿Posible? Me han fallado. ¿Blanco el traje o estamos hablando de otra cosa? ¿Posible? Me faltan pelos, necesito más pelos, juego. ¿Pero quieres patillas? Claro que quieres patillas. El traje blanco. Técnicamente... ah, no. Este es blanco. Limpio. Aquí es casi demasiado blanco. Es también un poco plasticoso. No plasticoso, es casi... sí, es... es raro. Son unos con patillas. Sí, claro que patillas. Joder, ¿quién no quiere patillas? Pues eso. Eso es todo. Entrenamiento, creo que no te voy a poder entrenar porque no tienes puntos. Así que, además, tampoco hasta nivel 3 no vas a poder conseguir nada extra realmente que no esté dentro de la línea normal. Así que no hay muchas opciones. Creo que está todo hecho, ¿no? Contratar. ¿Puedo contratar en algún lado? Ahora mismo creo que el juego me va a hacer que avance el tiempo 6 horas. Primero para que la gente descanse, aunque no sé si realmente os he puesto a descansar.
Puede que sí. Y segundo, ¿cómo contrató Peña? Tiene que haber alguna forma. No han perdido mucha voluntad ni salud, eso está bien. Laboratorio de investigación en todas las bases. O sea que va a haber más de una base, seguro, pero... sin funcionar. Ah, puedo desactivarlas. Puedo desactivar cosas para que no gasten energía. Estamos consumiendo 11 de 20 de energía. ¿Y dónde estoy generando esos 20 de energía? Ah, en generador de energía. No entiendo algunas cosas todavía. Los símbolos tampoco me lo dejan extremadamente claro. Pero por ahora voy a hacer lo que el juego me pide y ya está. Al reprogramar nuestros sistemas de satélites hemos descubierto el alcance real del nuevo brote de niebla. Los puntos de origen son regiones marítimas costeras, igual que en las dos incursiones anteriores, sin embargo el nivel de actividad parece más alto, lo cual supone una grave amenaza para toda la vida restante en la Tierra. Los refugios que queden cubiertos por la niebla estarán en riesgo de ataque, por lo que debemos explorar minuciosamente las regiones cubiertas de niebla y defender cualquier refugio atrapado en ella. Ok. La niebla representa el progreso del Pandoravirus. Ah. O sea que en las zonas de niebla están escondidos los bichos y tenemos que atacarlas. Y tengo que construir cosas, me ha dicho. Producción. Vale. El tiempo varía. Sí, lo de siempre. Fabrica un botiquín. ¿No tenemos? ¿No puedo hacer más? Tengo 6 ya. 7 en este momento. No necesito 7 botiquines. Con uno por cabeza me sobra. Déjame... ¡Eh! Hay otra clase más. Creo. Esto debe ser la otra clase que me falta. Oh. Se pueden hacer... analizar... sitios de interés. Supongo que tendré que venir análisis de zona. Pero pensaba que tenía que venir para acá. ¡Ah! Se va ampliando. Enhorabuena por haber completado el tutorial. De ahora en adelante, te toca. Échale un vistazo al compendio Fénix para saber más sobre el juego. Vale. Compendio. Lo entiendo todo. Me lo he leído todo, igual que los términos de uso y todo eso en todas las cosas. Lo he entendido todo. Luego me quejaré de que no tengo información a mi alcance. ¡Oh! Es verdad, teníamos nuevas investigaciones, y son muchas. Autopsia de cangrejo, autopsia de otro cangrejo... ¿Dónde está el que...? ¿El rompementes es el que te chupa...? Vale, este quiero y prioridad importante. Quiero que le hagáis la autopsia al pequeñín. Me toca mucho las narices. Que me controlen a la gente. Protocolo de reclutamiento en refugios. Ah, tenemos que reclutar en los sitios. No podemos reclutar en cualquier parte. Hay que reclutar... en sitios específicos. Vale, pues esto 13 horas me merece la pena investigarlo. Los archivos del Fénix. A lo mejor es importante.
luego a este y luego a este. ¿Por qué no? Ya está. Hala, que investiguéis cosas. Entonces no puedo reclutar hasta que no vaya una base aliada. Podría tener hasta sentido. Voy a terminar de investigar esto. Y luego vamos a golismear. Una cosa, ¿cómo está mi personal? ¿Se han recuperado todos? Sí, fantástico. Vale, voy entendiendo de qué va la movida. Ahora sí, vamos a guardar por si acaso. Primera partida. Importante. Y luego investigaré. Primero voy a ver si completo lo del radar. Y que hagan investigaciones. Y luego decidimos a dónde vamos. Tendríamos que irnos acercando a la niebla porque me han dicho que... La niebla se está extendiendo. La niebla se está extendiendo definitivamente, ¿a que sí? Eso es malo. Creo que nos falta munición. No os he equipado, ahora que lo pienso. No os he puesto munición a absolutamente nadie. Eso sí que no lo hice. Hubiera sido una idea. Arrastra para fabricar si tengo 5. Ah, si descartas te dan recursos. Este no puede llevar mucho peso y las granadas nunca va a estar a distancia para poder usarlas. Munición de rifle, munición de pistola, eso es todo. Tú. Tienes granada ya incorporada. Ah, esto es... Las granadas debería ponerlas en las ranuras listas. Tú ponte esto aquí para usarlo más rápido. Tú ponte un poco de munición. Y los soldados normales van a ser los que van a ser médicos. En principio. Porque tienen hueco. Y ya está. Y las armaduras luego tendré que crear nuevas y eso. Luego imagino que habrá investigaciones y tal. El pesado no hace falta que tenga botiquín, yo creo. Aunque podría llevarlo, ¿no? Tiene el espacio. El botiquín también puede ir en listo. También. También puede ir en listo, sí. El francotirador yo creo que es el único que no merece la pena que lleve botiquín, ¿no? Por lo menos mientras tengan peso disponible, pueden llevarlo. Vale. Así, por si las moscas... Mejor. Mejor. Huecos vacíos de objetos. ¿Cómo? Tienes munición, tienes de todo, ¿no? Ah, puedes agregar la munición dándole aquí directamente. Lo único que tiene espacio libre, o sea que podría llevar más peso, pero... ¿Quieres munición? Pero es tontería. Hueco vacío de objetos listos. Quiere decir que podría poner algo en listo. No hace falta poner tanta munición porque luego me va a faltar. Así se queda. Si hay un espacio libre en listo, te sale el icono. Ya lo he descubierto. Sigamos investigando, pero hay un montón de sitios para ir. Y no sé si ir al más cercano o al... Acercarse a la niebla tiene que ser peligroso. Cuanto más te acercas a la niebla, imagino que los enemigos sean más chungos. Autopsia. Los abrazacaras son un arma biológica diseñada para controlar y posiblemente también abducir a los seres humanos. Durante sus ataques... La cabeza se desprende del cuerpo y se acopla a su huésped de forma permanente. Al matar a la criatura, la cabeza se puede retirar con seguridad. Y la víctima puede recuperar su estado mental normal. Ok. No pueden saltar muy alto ni trepar. Si te pones una posición elevada, no pueden hacerte nada. Eso está bien. Fáciles de matar, muy vulnerables a los explosivos.
Y es preferible rematarlos con un arma de un solo tiro para minimizar el daño de la víctima. A lo mejor me arriesgué mucho disparando con el fusil, pero salió bien. Mindfraggers. Funny how that crude name our soldiers came up with stuck. Appropriate, I suppose. These vile creatures personify everything that makes the Pandorans so despicable. They are designed to rob us of our will, of our humanity. Vale, ¿quién me está hablando? Interesantísimo. No sé si terminar la exploración o empezar ya a ir a algún sitio, porque la exploración terminará aunque yo no esté, o se parará. Por si acaso vamos a terminarla. El pase de radar, pero sitios para ir no van a faltar. Ya podemos reclutar soldados en refugios, eso está bien, y hay más investigaciones que podría estar haciendo. Es vital reclutar para obtener la victoria. Para reclutar, envía tu nave a un refugio y tenga el símbolo de reclutar soldado. Tendrás que hacer zoom para verlo. Luego selecciona información del refugio y haz clic sobre el botón de reclutar. Solo se puede reclutar si tienes bastantes recursos. Te piden alimento para reclutar, claro. Y si el líder del refugio tiene un interés positivo hacia Fénix, ahí va a estar el tema de llevarse bien con las distintas facciones. Los refugios humanos, cada uno será de una facción, seguramente. No va a haber neutrales, supongo. Pues hala, empecemos a golismear los sitios que tenemos disponibles. No todas serán misiones, también supongo que habrá refugios y cosas. Hala, a golismear. Explorar. ¿Qué es esto? En el refugio de ninguna parte de Sinendrión. ¿Qué es Sinendrión? ¿Es una de las facciones? Han asumido que como nuestra sociedad es abierta y democrática, así deben ser los hippies. Pues que sería fácil infiltrarse y robar, le dice uno de los ciudadanos del refugio a nuestros operativos. Pretendieron irse a nosotros, robarnos datos de suma importancia y largarse, me pregunto. Imagino que querrán vendérselo a otra facción. El ciudadano suspira. Esto es una historia, pero lo de largarse no era del todo cierto, ya que no se han ido muy lejos. Están a repaso en el refugio. Bla, bla, bla. Ayudaremos a Sinendrión a lidiar con este problema, porque lo has dicho tú, ¿no? O sea, ayudemos a los hippies. Empezar misión. No es que tampoco me hayan dado opción de decir que no. Podría darle a cancelar, pero sí, ¿por qué no? Queremos matar unos ladrones a cañonazos, que si quiero, vamos para allá. Los Sinendrión creo que son los hippies. Y ninguna parte será el nombre de la ciudad. Es un nombre un poco malo, pero bueno. Ayudemos a los hippies. Y después de ayudar a los hippies supongo que cortaré por hoy. Pero a ver cómo de largas son las misiones, porque claro, la primera misión ha sido cortísima. Y bastante fácil, la primera que de verdad he tenido yo libertad de hacer lo que yo quisiera. Lo importante es que me dejen... reclutar a otro hippie. Para unir a mis tropas. Guay, el circo ha llegado a la ciudad, ahora sí. Hippies, ¿dónde están los ladrones? Tendremos que descubrirlos, ¿no? Pues ahora lo de siempre. A volar. ¿Dónde queremos volar? Por ejemplo, aquí. A ver si vemos a alguien. ¿Qué ciudad más bonita? A lo mejor la rompo con el cañón. Pero bueno. Enemigo detectado. Ojalá me dijeras dónde. Ah, ahí en el tejado. Vale. Francotirador sería lo suyo, poner en posición elevada lo antes posible.
Pero tengo que ponerle movilidad a mi francotirador, lo cual no parecería una cosa que realmente necesitaras. Pero es que nunca consigo llegar a los sitios elevados a un tiempo razonable. Y no tengo ganchos ni nada por el estilo como en XCOM 2, que siempre molaba. Madre mía, el nivel este es súper complejo. No sé exactamente cómo voy a llegar a estas escaleras. Creo que ando más vuelta que un tonto. Necesito una forma de subir. Pero es que este segundo piso no parece estar conectado a nada. ¿Cómo sube una persona normal a la segunda planta en este edificio? No veo escaleras. No veo una triste escalera. ¿Cómo se sube aquí arriba? Si una persona vive aquí abajo, ¿cómo sube arriba? ¿Dónde están las escaleras o ascensores o algo? ¿Mi francotirador no va a poder llegar a zonas elevadas? Estúpidos hippies. No creen en las escaleras. No, en serio. Hay forma de subir del segundo piso al tercero. Al tejado. Pero no del primero al segundo. No sé, míralo. Hay una X. Ni siquiera hay forma de llegar aquí nunca. ¡Qué raro! En el otro edificio a lo mejor sí creen los escalones, aquí por lo menos sí. Pero en la primera planta ya veremos. Sí, mira, a este edificio hay forma de subir eventualmente. Si le doy aquí que venga, no reconoce el camino, bueno. Por ahora me moveré. Y ya llegaremos a alguna parte, eventualmente. Si veo a alguien por el camino, me sería de ayuda. Las escaleras no se pueden controlar, tío. Me parece que lo único que va a haber nada es el pesado porque puede volar. El resto van a estar un poco de paquete. ¡Ey, gente! Por favor, venid a mí. Porque lo que es yo hacia vosotros no puedo. Estáis en una zona inaccesible para mí ahora mismo. Hola. Recibe disparos. Son unos cuantos. Lo que mola, que es distinto de los XCOM modernos... motos futuristas. Es... que los enemigos van como de uno en uno, son más independientes, no van en grupos. Y también tienen movimiento de por sí desde el principio del juego. No tienes que haberles descubierto ni nada. ¿Quieres una granada? ¿Queremos joder el mundo este idílico sin gobiernos ni movidas? Yo creo que sí. A ver si hay destrucción del entorno. Creo que le va a quitar muy poca vida la granada. Hay destrucción del entorno, pero no sé si me ha servido de mucho. Y ha sido un poquito cutre. Si me quedo en guardia, ¿podré disparar más de una vez? Porque esa gente imagino que vendrá a moverse hacia mí. Decisiones, decisiones. Si disparo luego tendré que recargar además, porque me quedan dos disparos. Voy a probar. Pero ese de atrás es francotirador, no creo que se mueva. No, nah, cambio de plan, dispárale. Mejor tenía que haber intentado disparar a la cabeza. ¿Acaban de hacer el ruido como de una gallina o lo estoy flipando? Pues este es mi francotirador. ¿No veo al otro francotirador? Confirming target. So close. ¡Qué fallo! No. ¡Qué cerca de cerca nada! No estaba nada cerca ese disparo. Y este árbol no es una cobertura por algún motivo.
Hablemos de más granadas. O por lo menos cargarme al de dentro. Los símbolos me dicen que son francotiradores. ¿Ellos también? ¿O simplemente es el símbolo de que son objetivos? Tengo que matar a alguno. Me gustaría dispararle a la cabeza, si es posible. Pero... un disparo normal. Por lo menos matar a alguien. Y estoy cubierto... en una cobertura que no es cobertura ni es nada. Han soltado objetos. La tomaré con este tío y ya está. ¿Para qué pensar pudiendo reventar cosas? ¿Ves? Ahora mismo este es el único que me funciona. Necesitamos más pesados en esta historia. A ver lo que ocurre. Es bien, mala cobertura, pero me ha disparado con pistolita, así que más tonto es él. Cuánta fe, ¿no? Ese está pidiendo otra granada. Las cosas como son. El problema es que solo la tengo con esta. Voy a tener que curarme, seguramente. Y debería cubrirme. Y disparar. Está muy cerca. Creo que esta vez sí que podemos ir a por la cabeza. Las flechas blancas siguen sin significar nada para mí, pero bueno. No me hace falta curarme realmente todavía y recargar tampoco, así que... quiero coger esa cosa del suelo. Pero no sé cómo. Creo que no tengo distancia suficiente para disparar en la cabeza, le disparo al cuerpo y ya está. ¡Wow! ¡Qué fallo! Está desangrándose, con suerte no hará demasiado. Francotirador. No hay acceso a coberturas para ti, macho. Venga ya. Vigila a ese de ahí, por lo menos. Que no se nos mueva demasiado. Y tú tenías un enemigo aquí abajo, salvo que sea ese que bajó. Igualmente le podría explotar. Pero también podría ir a buscar a este que estaba por aquí lejos. Esto está medio controlado, esta zona. Está desangrándose, está sin cabeza, sin brazos, sin nada. Creo que no pasa demasiado si ignoro a mis compañeros. Además, tenemos curas por ahí atrás. Creo que no pasa nada. Muévete. No. Estaba haciendo de estas. Las guardias no funcionan. Es que no. ¿Le dispara a su compañero? Eso ya duele. Eso ya no me ha gustado. Vale. Va a haber que empezar a pensar en curarse. Aunque las heridas las sigo manteniendo. ¿Tengo balas? Tengo balas. Por favor, acierta. Vale. Ahora. Los dos tontos estos se han juntado aquí. Y ya no tengo granadas. Jo, tío. Quiero tirar las granadas. Francotirador de Mr. Kimon. ¿Vas a aceptarle a alguien o todavía no toca? Porque me lo vayas diciendo ya, vamos. Vale, acertó. Aunque se me olvidó meterme detrás de cobertura, que ahora sí que voy a hacer. O
podemos hacer un poco YOLO. Este tío está con pistolita, no me preocupa demasiado. Lo cual es una cosa que en los juegos de XCOM es raro. No me preocupa quedarme sin cobertura prácticamente contra ese enemigo. Cuando en el XCOM toda la gente te mata de una. Sin embargo, que la gente falle más con una escopeta de feria, sí que es igual, sí. Tenemos movimiento azul en algún sitio razonable. Bueno, eso es razonable, tiene sus... podría venir aquí. El caso es que quiero matar a este, no a este. Pero me voy a quedar en un sitio de mierda descubierto. Es un poco YOLO este juego comparado con lo que estoy acostumbrado. Pero es que quiero saludarle con el arma esta al tío ese. Aunque me mate. Creo que lo mato. Supongamos que sí. Esto revienta una barbaridad. Me quedo con los pantalones bajados contra el tío este, pero está desangrándose. Y tiene pánico, posiblemente. Estaba en pánico, no puede hacer nada. Pues ya está. Oye, coge esto del suelo. No sé cómo cogerlo del suelo. Inventario. ¡Ajá! Pistola láser. No eres lo bastante competente. Me da igual. Lo quiero robar. ¿Y qué pijo es esto? Ah, cargadores para pistola láser. Pero esto si lo cojo luego lo podemos investigar o algo. No sé, yo lo voy a coger. Yo lo voy a robar. Todo lo que sea gratis es para mí. Y ahora, si quieres matar al enemigo, pero creo que estoy en medio. Nadie más tiene visibilidad, ¿no? Creo que tendré que hacer las cosas a mi manera. Me gustaría no autodestruirme, a ser posible. ¡Y ya está! Tirar granadas no sé si destruir el inventario o algo así, pero... ¡ha funcionado! Tío, está supuestamente en modo difícil. Supongo que el juego me la meterá doblada en alguna otra cosa, en lo que viene siendo la investigación o algo. Porque las misiones por ahora ni fu ni fa. O sea, me queda un poco indefenso en algunas cosas y me ha dado lo mismo. Es que el juego sea tan futurista si el juego... Si el mundo se ha ido a la mierda. And I'd like to thank you on behalf of Synhedrion. Calla, hippie. You know, outsiders sometimes think of Synhedrion as a bunch of naive, helpless people living in a big bubble. And I know we can appear that way. But the truth is, we're more like a powder keg. Trying to build a truly democratic society without hierarchies involves a lot of arguing. The terraformers want one thing, the polyphonic tendency another. Zara clashes with Nikolai. Stas tries to keep everyone calm. Every haven has a totally different set of priorities. And then something like this happens. Pues eso, qué hippies. I'm being honest about our flaws, because I think, crazily enough, the whole thing works. We've built something remarkable. Given everything we've been through, and the Phoenix Project could help us really make a difference on this wretched planet. Think about it, please. We have a lot in common, and here's your payment. We believe in people being rewarded for their labor. Los actos de solidaridad no han de pagarse o darle las gracias. Si queremos más amistad con los hippies, tendríamos que trabajar pro bono. Si queremos los dineros, que imagino que la amistad subirá de todas formas. Pero no tanto. Si me dijeras cuánto es el pago antes de rechazarlo... Porque por ahora vamos bien de suministros, creo. Y no sé si el pago también será ciencia de esta. Quiero tecnología para las investigaciones. Y construir movidas. Aunque los materiales sean para construir y esto sea para investigar, supongo. Y la comida para los soldados. Pero de comida vamos bien. Lo que me faltaría es tecnología.
Estos parecen bastante tecnológicos. ¿Qué hacemos? ¿Les decimos qué dinero sí o dinero no? Ellos lo han ofrecido, yo no estoy pidiendo. Las cosas como son. O a lo mejor podríamos hacerles el favor ahora para luego sangrarles y subir el precio. Una de dos. ¿Trabajar gratis o no trabajar gratis? Trabajar gratis siempre está mal. Hay que cobrar algo, lo que sea. Aunque sea la voluntad. Pero si no se acostumbran mal. ¿Dinero sí o dinero no? Rápido, que voy a cortar ya. Dinero sí. El dinero es importante, las cosas como son. Sobre todo si me dieran tecnología. Quiero tecnología. Muchas gracias. Si me dijeras que es que te están ya dando largas para no pagar y les dices no, págame, pero ellos están ofreciendo a pagar, yo no les he dicho nada. Aunque lo había supuesto. Gracias por los dineros, me dan tecnología, fantástico. Interés de Synedron hasta hacia el proyecto Fénix más 2, los hippies nos quieren más 2, seguramente hubiera sido más 4 o algo así si no hubiéramos pagado. Si no hubiéramos cobrado, pero tecnología 200 me viene muy bien. ¿Ves? Todos contentos. ¿Y esta nave verde? ¡Ah, mira! El interés en ti creo que es... ¿Cuántos cuadrados son esos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que son 10 cuadradicos. Si llega a 10 o algo así, imagino que podrás hacer algo especial con ellos. Serás súper amigo. Pero imagino que si te llevas bien con otras facciones, esto se lo tomarán a mal. No lo sé. Pero todo el mundo ha subido de nivel. Tenemos muchas cosas que hacer. Voy a ver si podemos subir de nivel a la gente. Que es en entrenamiento. Puedes conseguir un Fusroda. Los enemigos cercanos reducen sus puntos de acciones en 2 puntos de acción. No es una habilidad estupendamente buena, pero por verla. ¿Por qué no? Y mientras más fuerza es más mejor. No me hace falta tanta equipación realmente. Quiero velocidad. Movimiento, que tú tienes muy poquito. Eres el que menos, yo creo. Más movimiento es más mejor. Aunque la fuerza también te daba vida, aparentemente. Sí estás bien. Siguiente. Nivel 2. El coste de supervisión se reduce en un punto de acción. Si solamente viéramos a alguien alguna vez con supervisión... Pero especialista a corta distancia es una mierda. Dominio de escopetas y armas cuerpo a cuerpo con más 20% al daño. Si no tenemos ninguna de esas dos cosas. No tenemos clase de cerca. Imagino que luego habrá clase de cerca, pero... Por ahora eso. Te voy a poner un poco más de movimiento porque eres muy lento. Así, perfecto. ¿Qué tenemos por aquí? Más puntería y menos... Más puntería, pero hacer menos daño. La puntería puede ser interesante porque antes has fallado. Correr está muy bien. Correr, quiero correr. Me gustaría poder tener armas de cerca o algo así. Queremos hacer menos daño. Es solamente 10% menos, pero ya es menos daño. Menos daño. Hacer menos daño va en contra de todo lo que creo, jugando a juegos como XCOM. La cosa es matarlos antes de que ellos puedan hacerme daño a mí, así no recibo yo el daño. Aquí, sin embargo... Supervisión con pistola cuesta 1, con esa habilidad costaría 0. Imagino que el mínimo será 1. Más daño siempre es más mejor, si ya lo sé. Devolver el fuego... Pero más puntería... Nah, prefiero fallar ese XCOM que fallar con más... Es que no quiero hacer menos daño, aunque solamente sea un 10%. Toma un poco más de todo y luego pongámosle más velocidad, ya que vas a poder correr. Y un poquito más de fuerza, fantástico. Tú, correr también. ¡Hala, correr! Y puntos varios. También tienes aquí lo de cauteloso. No sé si me gusta lo de cauteloso.
Un par de fuerza de voluntad y tenemos para más velocidad. Pues ya está, ya está. Todo el mundo ha subido de nivel. Felicidades. Magnífico. Eso es todo. Tenemos investigaciones ahí pendientes. Y había nuevas investigaciones. Protocolos de comercio con los refugios. ¿Por qué estás negociando con un... ¿cómo se llaman los bichos voladores estos del XCOM 2? Mierda. Se me ha ido el nombre. Pero se parece un montón el casco. Con un arconte, es un arconte. Sinedrión. Organización anarquista, sin líderes, pero se han dicho que son democráticos. Bueno. Da igual. El dedicado a la libertad de pensamiento y a las nuevas tecnologías. Su objetivo es encontrar la forma de coexistir con el nuevo ecosistema. ¡Ah! Y podemos investigar las armas. ¡Ah, qué bien! ¿Qué prefieres? ¿Investigar a los hippies o a las armas? ¿O comerciar con refugios? Las armas cuestan más tiempo. Y es una pistola, no uso pistolas. Mierda. Prefiero Sinedrón antes que las armas. El arma es a lo último, es pistolas, láseres. ¿Qué es una pistola láser? Pero es una pistola. Y no parecía que era muy efectiva cuando lo usaban los enemigos, así que... tampoco tengo un interés especial. Magnífico, pues voy a guardar aquí. Y el próximo día... mañana, si todo va bien, continuamos. Pero es como raro el juego, o sea, no está mal. Pero me tengo que hacer un poco a la idea de cómo se juega y eso. Y no sé. No sé, matar enemigos es como menos satisfactorio que en XCOM. Ya veremos. Ya veremos. Y las misiones parecen un poco con menos fuste. Pero habrá más misiones, digo yo. O sea, si tenemos que investigar todo el mundo... mira si nos queda. Y cada punto de esto va a ser una misión. Y luego no sé si habrá misiones de terror. Seguro que hay misiones de terror. Y en la base luego tendré que hacer más movidas. Oye, ¿cómo están los soldados? Parece que están guays de voluntad y eso. Podemos hacer otra misión más antes de volver a la base, yo creo, ¿no? Para el próximo día. Esto no sé qué es. Ah, todo lo que has hecho. Guay. Para el próximo día. Venga, nos vemos entonces. Hasta luego. Adiós. Adiós. Mañana o pasado. No sé. Mañana seguramente. Adiós. Adiós.